Bueno, pues ya estamos. Dejadme que quite esto. Hoy no llega a cero. Hoy no. Hoy no hace falta. Hoy no hace falta. Es que no ha avisado. O sea, ha hecho el directo así improvisado. Y ya está. Digo, bueno. No pierdo nada. No tenía nada que hacer. Estaba jugando al Anthem. Pero los servidores van un poco mal. Y digo, pues habrá que hacer directo. Bueno, a ver si hoy avanzamos con la nave. ¿O qué? ¿O morimos o avanzamos? No hay mucho más. ¿Qué tal, Rick? ¿Cómo estás? Cuando acabe este Ringworld, seguramente jugaré Darkest Dungeon. Seguramente. Aún no lo tengo completamente decidido, pero lo jugaré, porque nunca me lo he pasado. Nunca me lo he pasado. Siempre he llegado, o sea, a mitad del juego, un poquito antes de mitad. Vale, quitamos esto. Ponemos el juego. ¿Dónde está Ringworld? Aquí. Y quitamos el navegador. Vale, pues ya estaríamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. ¿No salís? Os doy fiesta. Yo hoy no salgo. Mañana. Deberías probar Toho Luna Nights. Ni idea de cuál es. El que sí que voy a jugar, que es un juego que me pasaré en un directo, es un juego de mierda, ya lo veréis. Se llama, creo que, Awesome Pea, Awesome Pea. Veremos. Veremos qué tal. Ya lo iréis viendo. ¿Qué tal, Excalibur? ¿Cómo estás, tío? No te veía por aquí en un tiempo. Bueno, vamos a ir ya. Es un Metroidvania, sí. Pero ni lo conozco. O sea, no sé. ¿Qué ha salido ahora o es súper viejo? Porque no me suena de nada, la verdad. Bueno, ¿qué pasó en el último? Nos atacaron y vendimos a los elefantes. Creo que ese fue el resumen, ¿no? Es como un Hollow Knight. A ver, que le eche un ojo. Yo lo miro con el móvil. Salió el 25 de febrero. A ver, Toho. ¿Cómo dices que se llama? Luna. Ok, aquí está. Un 20% de descuento. Es súper ánimo, ¿no? Toma, musicote. Uf, es que es demasiado ánimo. Es demasiado ánimo. A mí me gusta, no sé, le echaré un ojo, pero lo dudo porque visualmente no me atrae. Pero de nada, de nada. Lo siento. Bueno, teníamos problemas de comida. Tenemos problemas. Es verdad que hubo una super pelea. Era una pelea gorda y casi se murieron todos. Aquí fue porque llegaron, ¿no? Los perros. Fueron los perros, sí. Nos atacaron unos lobos. Y no veas los lobos. No veas. Vale, vamos a poner seguridad. Y vamos a poner, bueno, se pueden elegir trampas. ¿De qué material debería hacerlo? ¿Puedo hacerlo de piedras, tío? ¿En serio? ¿Puedo hacerlo de arenisca? Sí, tío. 35. Bueno. Creo que no me da para más. Vamos a darle caña, ¿no? Están investigando la última parte de la nave. Que veremos lo que necesita el reactor. Espero que no necesite ninguna pieza especial. Es lo que más. Y tenemos un personaje nuevo que es Mayo. Que duerme aquí. Es lo que hay. Es lo que hay. No es muy buena, ¿eh? Por desgracia o por tal, no va a ser muy útil Mayo. Pero bueno. Le tendría que hacer la habitación pues como a estos. Pero es que no me cabe. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Así que le solucioné más o menos la papeleta haciéndolo en la cárcel. Mayonesa, sí. ¿Qué tal la paz? Entonces, seguramente cuando me pase este juego jugaremos a Darkest Dungeon. No es que no sepa jugar a Darkest Dungeon, sino que siempre me he acabado cansando. Entonces veremos si no me canso en la partida. A lo mejor jugando con vosotros y me ayudáis, pues no me pasa eso, ¿no? Si sabéis del juego, claro. Si no sabéis del juego, pues ya veremos cómo acabamos. A ver si consigo pasármelo.
También tengo que jugar a Stronir, tengo que probarlo, que me lo dieron. ¿Se te ha bugueado el chat y no ves lo que escribes? Pues actualiza, ¿no? También tengo que jugar a un par de juegos más que tengo pendientes. Entonces, se me acumula la faena y las series estas no se acaban nunca. También tengo, pues, por ahí Minecraft. Minecraft es más chill out. Estamos trayendo también piedras que nos hacen falta, pero no hay ninguna. Y tenemos un montón de esto, pero vamos a seguir picándolo. A ver qué encuentran. Siempre que quieres jugarlo, pero sin PC, pues si no puedes jugarlo, lo podrás ver. Bueno, es verdad, le atacó un elefante a Bit. Lo último que pasó es que le atacó un elefante que intentó domar. Conclusión, no hay que domar elefantes. Nos salió bien, domamos dos a la primera y me confié. Y el tercero dijo, hasta aquí hemos llegado, no más elefantes. ¿Qué es esto? Un capibara. Bueno, ni me preocupo. Lo malo es que se va a comer las trampas, seguramente. Don Paca, ¿acabas o sales? Claro, si es que suerte que no te ha dado ninguna. Suerte acobardándose, tío, dentro de un capibara. ¿En qué tierras vivimos? Y encima va y pilla la trampa, es que es imbécil. Ah, claro, no tengo más. No, voy a hacerlo de madera, tío. Voy a hacerlos de madera. La idea está bien, pero encima no quiero gastar piedras. Entonces, no renta, tío. Lo mejor es de madera. Gastas poco y funciona bien. Y funciona bien, tío. Ahí. Ahí está. Vale, ahora, madera, ¿cuánto tenemos? Tenemos solo 500, así que. Toca talar. Tálenme esto, y tálenme esto, y tálenme esto. Todo. Vienen comerciantes, genial. Estos no suelen tener, como son mierda de comerciantes, no suelen tener nada interesante, así que les venderemos la carne, el exceso de carne que tengamos, y ya está. Porque el silo ya se me está atragantando, sinceramente. A estas horas, Wilson, ¿qué tal? Verás, es que hoy no salgo, tío, Topi. Entonces, estaba jugando a Lancen, lo he dicho antes, estaba jugando a Lancen, estoy a nivel 26, pero los servidores iban muy mal. Y he dicho, bueno, pues nada, vamos a jugar otra cosa. Y digo, ¿qué juego? Si no tengo otra cosa ahora mismo que jugar. ¿Qué es carnaval? ¿Es carnaval? En mis pelotas es carnaval. Están mis espermatozoides bailando. Yo no. Bit, te voy a despertar, pero te jodes, que has estado en cama mucho tiempo por culpa de los elefantes. Vaya pedazo de mierda, ¿no? Valen 100 las estas, qué vergüenza. Le puedo comprar neurotramina, pero tengo 68 y no me convence demasiado. Prefiero comprárselo a otro y tienen plastiacero. ¿De dónde han sacado plastiacero estos señores? 1.000 pavos. Oh. Es que si les pudiera vender comida, pero no quieren. Entonces no les puedo comprar soplas de acero tampoco. Aunque sean 30. Venga, va, 30 y te puedo vender algo. No hay nada. Te puedo vender el zumo Go, que yo no lo quiero. Y ya está. Y ya está. Le vendo el Zumo Go y por esto. Y ahora veremos cuánto necesita el reactor. Una vez tengamos todas las piezas, tengo que hacer los cálculos de lo que necesito y empezar a hacerlos porque nos van a atacar mucho. El problema es que nos ataquen con morteros o con armas a distancias y muy lejanas. También a lo mejor lo he hecho en una mala zona. Podría haberlo puesto, no sé. A ver, no está en mal sitio porque está en medio. Pero esto, por ejemplo, ocupa demasiado. Está muy lejos de todo esto, no sé. No sé si es un buen sitio al fin y al cabo. También a lo mejor este habría sido. No sé. En plan, despejar esto y hacerlo aquí. Pero teniendo las defensas aquí, las pueden romper fácil y no sé. No sé cómo actuarían en caso de la nave. Así que
De momento lo hacemos aquí, si sale bien, bien, y si no, pues mal. Ya os digo que creo que todos no se van a poder ir del planeta. No lo sé. Creo que, es más, tal vez sacrifique algún par, los mate o sea, los ejecute, por así decirlo. Ya veremos a quiénes, para no tener que gastar más materiales en hacerlos. ¿Qué tal, ninja? ¿Cómo estás? Pa' guapa tú, calva. Entonces estamos aquí sacando uranio, que esto no se tarda un montón. O sea, aparte de que tarda un montón y saca 30, no sé. No parece que se acabe. Si encontrara una peta de plastiacero sería genial, pero. Zumbido psíquico. Estamos jugando con Randy. Ahora hemos cambiado. Bueno, cambiamos en el último directo a Randy en medio. Estaba Cassandra y de momento pues se está portando. Me gustaría hacer aquí otra. Justo aquí. Pero si quito esto creo que se va a romper porque se va a caer la piedra. Son dos. Capibara autodomesticado. Ah. A ver, tenemos a Capiguay y a Capichuli. Pues este va a ser. Capichachi. Todos los capibaras tienen nombres de mierda. Lo siento, es así. Los capibaras son nombres de mierda. Vale, siguen con la comida. Caravana solicitada. ¿Qué queréis? Pistolas 16. Y me dan una garra hidráulica, marcador de bombeo orbital y núcleo de. O sea, me dan un montón de cosas. Pero. ¡Oh! 16 pistolas. Son 16 pistolas, tío. Y las he vendido todas, casi. Son pistolas de estas. Pues no, flipas. A ver, ¿quién tiene ropa andrajosa? Zombie, ¿qué es lo que tienes andrajosa? ¿El chaleco? Bueno, en teoría se lo tienen que quitar una vez que acaben. Así que. ¿Y alguien me está haciendo hierbas? Tela tenemos, ¿verdad? Sí. Supongo que es que no tienen tiempo. No tienen tiempo de fabricar todo porque están cocinando. ¿Cuánta comida tenemos? 800. Pero bueno, quiero que se llene el almacén. Quiero que se llene para que vacíe esto. Aunque se va a empezar a podrir. O pudrir. 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 ¿Cómo decís vosotros? Pudrir. Entonces. No sé, no sé. Les he puesto limpieza también, pero no limpia nadie. Aquí no limpia nadie. Yo me encantaría que el escáner te dijera lo que es cada cosa. Por si me vale la pena traer energía aquí. Es que. Incendio. De todas formas, no sé, podría también traerlo aquí a ver qué es esto. Más que nada por si es algo interesante. Esto era plata, ¿verdad? No, plata no, esto era acero. Y todo aquí es acero. Todos estos cuatro son acero, este no lo sé. Pero hasta que no acaben del uranio, tampoco me interesa. Tampoco me interesa. Y tengo que ver cómo está Mayo porque no va a estar feliz viviendo aquí. Medio, tío, menos 22. A ver, no es tanto. Pero bueno. ¿Quién está ocioso? Widow. ¿Y por qué Widow no hace? No hace esto. ¿Qué coño sería? ¿Lo de drogas? Artesano. Artesano intelectual. ¿No eres intelectualmente lista? ¿Dónde estás, Widow? Biografía, no. Tiene cuatro, si no, lo haría ella. A ver, la puedo poner a que estudie, pero. Tampoco me renta. ¿A dónde estás, Widow? Al menos que no esté ociosa, tío. Ahí está. Ah, no. Bueno. Mira, está con esto. Vale, si esto le sube un poco, me da igual. Lo que quiero es que suba su intelecto. Al menos al 4, para que pueda hacer las drogas. Es que esto lo hace vicias, pero como ahora está cocinando como un loco. Pero bueno.
Bueno, medicinas tengo en total 16 y 145, tampoco estoy mal. Nuevos amantes, Don Paca y quién. Y Ger. Don Paca y Ger. Vale, espérate, espérate. Espérate. Topota, te vamos a cambiar de habitación. Lo siento. Lo siento. Vamos a asignar propietarios. Designar, vamos a poner entonces Herb y Don Paca. Y entonces en la cama de esta ponemos a Herb. Me encanta que hayan hecho esto porque ahora ya. No, a Herb no, perdón. Porque ahora ya voy a tener una habitación buena para aprovecharla. Esta es para Topota. Topota y ahora la que estaba en Herb, ¿dónde dormía Herb? Rick Damian, Láser. ¿Dónde dormía Herb? Zombie. Yes. ¿Dónde dormía Herb? Ojer estaba durmiendo con alguien y yo no lo sé. Porque tiene que haber una cama libre. Pero no la hay. O sea, le quería dar la habitación de Herb, se la quería dar a. A Mayo. Pero. Sé. ¿Herb dormía aquí? Es que aquí dormía Topota, así que no sé dónde dormía Ger. No sé, vaya, vaya chorrada de. No sé, o Ger estaba con alguien. Ah, vale, está aquí, está aquí, está aquí. Vale, no me acordaba de estas habitaciones. Mayo. Y esto es. Cárcel. Vale. Estoy todo ciego, no sabía, no me acordaba, digo. No he pensado en estas habitaciones. Vale, perfecto. Ahora ya tiene una cama decente y ya no se quejará tanto. Cazador sin arma. Beat. No tienes arma. Ahora te pongo el rifle. Cógelo ya y te jodes y te despiertas. Venga, acabad esto. Que quiero verlo. Te quedan menos de 500. Chachi. Esto no vale para nada, pero para nada, tío. No sé ni para qué lo tengo, es más, desactivarlo y que le den por culo. Es súper inútil, tío. Súper inútil. Pero está con las minas. Vamos a tener que picar aquí. Con picar esto sobra. No se le caerá nada, ¿no? Minerales preciosos encontrados. Usando el escáner de largo alcance, Laser Five encontrará una veta de plasticacero cerca. No durará mucho, otros lo estarán primero en 30 días. Hay dos mecanoides durmientes en el área. Vale, la he encontrado, pero está bastante lejos. Es una veta de plasticacero. Es que, claro, no tengo animales para cargar. Entonces, si estuviera más cerca. Es que los humanos no pueden cargar mucho. Y vendía a los elefantes. Vendía a los elefantes, tío. No puedo. O sea, ahora mismo no puedo. Necesito que venga una nave. ¿Y la nave para cuándo? Pues cuando podamos construirla. Es que necesito tener mucho plasticacero. Uranio ya no es un problema. Uranio no es un problema. El problema es el plasticacero. ¿Cuánto tengo? 122. Es que tengo muy poco, tío. Maldito plasticacero, sí. Es como. Es que es súper, súper. Súper importante ahora mismo. O que venga. Vamos a ver qué es esto. O que venga algún tipo de. De meteorito. Eso sería genial. Que viniera un meteorito de plasticacero. Sería. Crema. Voy a traerlo aquí solo para ver qué hay, ¿vale? Vamos a picar también aquí para ver qué hay en esta zona. Por si alguna de estas fuera, que lo dudo, plasticacero.
Las de acero a lo mejor es esto. Es que es muy poquito. Ahora lo traigo también. Voy a ir investigando esta zona a ver qué es lo que hay. Y cuando pueda, pues haré la nave. Es que cuando empiece, si empiezo a construirla ya, van a venir a atacarme. Van a venir a atacarme y me van a dar por saco. Y el tamaño de Rusia, ¿te imaginas? Acero, estaba claro, ¿no? No se puede rotar, sí. Vale, ahora que lo traigan aquí y luego cuando piquen que lo traigan aquí. Pero esto van a ser vetas de acero, seguramente. Estas pueden ser interesantes, ¿eh? Pueden ser interesantes. ¿Por qué Topota está haciendo? Perfecto. Lo siento, tío, madrugáis. Vale, ¿esto qué es? Acero. Si es que ya lo peor es que lo sabía yo. Oro. No, gracias. Solo uno de oro. Vale, pues acero, acero. Vamos a ver qué es esto. Sé que es un coñazo, pero... sí, el circuito falló. Gracias por el aviso. Y ahora lo pondremos aquí. Todo esto es plastiacero. O sea, esto es acero compactado. Hay que picarlo también. ¿Esto qué es? Acero. Es que estoy hasta las pelotas del acero. Estoy hasta las pelotas. Ahora les diré que piquen hasta aquí y a ver qué encuentran. Debería hacerlo Ger, pero lo va a hacer zombie, ¿verdad? Vale, tenemos ahí la beta abierta. Eso lo está haciendo Rick. Qué lástima, Rick. Se va a tirar, pues horas. Pues horas. No sé si decirles que limpien aquí. Creo que ni vale la pena, ¿verdad? Aurora, perfecto. Vale, entonces. A ver si acaban esto de una maldita vez. Y ya tendríamos toda la nave explorada. Con lo que ya solo tendríamos que necesitar los materiales, construirlo y nos vamos. Esto habría que destruirlo. Y esto, instalarlo. Ahí. Eso quería, que fuera Ger. Pensaba que venías a trabajar, pero no. Vale, y ahora cuando lleguen hasta ahí, pues lo traeré. Es que de todas formas, a ver. Ni siquiera creo que me rente, porque tengo que traer energía hasta allí. Es que no voy a llevar energía hasta allí. Siendo sinceros, llevar energía hasta allí es demasiado, tío. A ver, puedo intentarlo, porque tengo mucho acero. Podría construir aquí un panel solar y traerlo por aquí y ya está un cable. Si es plastiacero, sí. Si no, lo dudo horrores.
O eso, que encuentre algo. Si encuentra una zona, estaría también genial. Vale, a ver qué es. Volver a instalar. Que sea plastiacero. Si es plastiacero, me viene muy bien. Porque creo que cada uno son 30, pues me vendría de lujo. Yo creo que va a ser oro. Vale, tenemos el reactor. Ok. Y esto es uranio, me cago en todo. Pues nada, instalarlo aquí y seguir con vuestras mierdas. Era uranio. Perfecto, tenemos eso. Vamos a poner que investiguen esto. ¿Y qué necesita la nave ahora? Es el conjunto de sensores, es lo que es el reactor. Necesitamos 280 de plastiacero. No. Dos, y es enorme, madre mía. Madre mía. Pero, ¿y esto? A ver, el despegue requiere un largo proceso de encendido que probablemente atraiga a los invasores. O sea, yo hago esto y van a venir a atacarme, ¿no? Mientras tarda, mientras se activa. LOL. LOL. Y es enorme. Vale, pero yo puedo hacer un churro de nave y que vuele. O sea. ¿Podría hacer un churro de nave? Es que estoy pensando en hacer esto aquí. Esto lo pongo en medio. Es que es demasiado, demasiado grande. Es que bueno, con esto no sé si va a volar la nave. Es que es gigante, tú. Porque puedo ponerlo en plan aquí. Poner los. O sea, voy a hacer la prueba. Poner esto aquí. Ya me faltaría otro motor. Tendría que hacer otro churro de estos. Hacer el sensor. Y hacer el este. Y me faltaría un propulsor. Que tendría que hacerlo así. Y luego aparte los sarcófagos, que tendrían que ser. Tendrían que ser 1, 2, 3, 4 y luego hacer aquí 8. Incluso aquí puedo poner otro. Podría salvar a 9. Pero tú has visto la locura que es esto. Con un poco de fe vuela. O sea, tendría que hacer todo esto. ¿Sabes lo que es esto? ¿Sabes qué mierda de nave es? Y no sé si volaría. Es una locura, pero una locura. Y encima el plastiacero. Es que el plastiacero que necesitas, o sea, no me voy a ir de aquí en la vida. En la vida. Estoy por empezar a construir lo que pueda, pero es que ya te digo, si lo construyo y eso me van a atacar. Podría hacer la otra de estas. Lo que pasa es que me cargo todo el terreno, porque esto no se puede instalar, ¿no? En otro sitio. Tengo que hacerlo aquí ya. Y esto tampoco. A ver, estos son árboles, tampoco pasa nada. En cuanto pueda hacer esto, lo fabrico, ¿eh? Me la juego. Que no sean lobos, son ciervos, son cervatillos. Vale, a ver, son cervatillos, pero ya sabemos lo que hacen los animales en este juego. Vale, a ver, estamos todos, ¿no? Menos vicias, obviamente. Ger, ponte aquí. Kripa, aquí. Mayo, ahí.
Don Paca con ella. Ido ahí. Pity zombie en la retaguardia. Y vosotros. Es que esto está muy mal montado. Tengo muy poco espacio. Voy a tener que poner la línea de. Es que aquí creo que les van a disparar. Topota, tú quédate ahí. Y láser. Cambiamos. Es que esta zona no está muy bien hecha. Salid de ahí, bichos. ¿Una trampa se comen? ¿En serio? Ni una trampa se han comido los hijos de puta. Pues tenemos comida otra vez en el menú, chicos. Don Paca, ¿vas a curarte o qué? Malditos. Vale, entonces tenemos 1000 de madera. Necesitamos más todavía. Prostituye a tus personas por el tercero. Pues estoy a punto de hacerlo, ¿eh? Lo he pensado. Vale, a ver, tengo que ver cómo hacer esta defensa mejor. Porque aquí pasa hasta. Esta es mi punto débil, ¿eh? Aquí pasa todo el mundo. Todo el mundo. Voy a construir aquí de momento. Suelo de hormigón para que no crezcan árboles, porque me están dando también por saco. Y creo que voy a hacer esto. Y voy a poner aquí defensas también. Hipoteca tus tierras. Porque no puedo, ¿eh? A ver, esto no es casa. Esto prefiero que esté sucio y guarro. Así se ponen tristes. Vale, tenemos. Es que estas torretas deberían estar delante. Deberían estar más. Pero bueno, tampoco pueden estar muy delante. Porque el problema es que no tengo tampoco espacio para quedarme atrás. Pero bueno, haremos lo que se pueda. Yo, ¿por qué hay un árbol aquí dando por culo? Dálenmelo. Entonces ahora aquí pondré más torretas. Ya está. Y a ver si funciona.
¿Qué más tengo que hacer? Ah, ya está, de momento. Cápsulas de carga, a ver. Hierba de fumar. No, gracias. A ver, le puedo decir que lo cojan y lo vendan, pero bueno, da igual, está como muy lejos. Vale, estamos en invierno. Ok. Necesito que venga una nave, tío. Una nave que me compre comida. Ponedme suelo. Ah, existe el proyecto, pero no lo han hecho. Ok. Y que podamos picar. Picad ahí. Pequeños. Cuando tira la ropa. Vale, mercader es pirata, perfecto. Perfecto. Vale, a ver, ¿qué tenéis? ¿Tenéis plastiacero? ¿Tenéis plastiacero? No tenéis plastiacero, bueno. Pero podemos venderte cosas, ¿no? Podemos vender granadas, que no las quiero. Los cócteles tampoco. Podemos vender un incendiario. La escopeta, todas las armas bajas. Y realmente no podemos vender nada más, porque tampoco compran comida. Podemos vender el chaleco. Me lo quito de encima. Podría vender el oro. ¿Cuánto sería todo? Me dan 5.000, ¿eh? Tenemos 700. Podemos venderle 350. Me llevo un buen pastizal. Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así. Ah, no tienen dinero. Les he dicho que sí, de todas formas. Bueno, da igual. Les he dicho que sí. He perdido un poco de dinero. Me he equivocado. Pero vale, no pasa nada. Seremos buena gente y les damos más pasta de la que merecen. Esta trampa. Bueno, da igual. Voy a decir, me la podéis quitar, pero bueno. Entonces, esto de aquí. Nada. Y ponemos trozos de piedra. Si pongo chatarra, también les molesta el paso. No lo he probado. Y ponemos crítico. Es que no sé si estas torretas creo que me pueden hacer daño. Entonces, estar delante de ellas no me fascina, la verdad. ¿Para qué os voy a engañar? Sí, están trayendo trozos. Bueno, que los dejen, de momento que los dejen. No, pero que estoy haciendo, espérate, espérate. Me están cambiando las cosas de sitio. A ver qué cambia este almacén. Es que quiero dejar aquí los trozos. Porque si no, no voy a hacer que se ralenticen. También puedo hacerlo con acero, pero bueno. Y espero que esto dé para abastecer. Supongo que sí, no debería ser un problema. Lo genial sería que todo esto tuviera más espacio yo detrás, pero no puedo cambiarlo. Entonces, esto y esto me lo quitáis.
Ok. Más a cero, estamos aquí. Aquí hay más. Ambrosía. Necesito eso, que venga alguien de plastiacero. He vendido oro, pero bueno, creo que no necesito demasiado oro para hacer la nave, ¿verdad? Vamos a hacer la prueba. Nave, necesito esto que tiene oro. Y esto que son 4. O sea que necesito solo 74 de oro. Me tengo que apuntar todo lo que necesito. Son 74 de oro. El núcleo de la IA lo tengo. Los componentes también. Y los puedo fabricar enseguida. Hecho, vamos a hacer que fabriquen más componentes avanzados. Ahora que lo pienso, ¿qué haces haciendo un directo de Ringworld un sábado noche de fiesta? Pues es porque esta es mi fiesta, tío. Es un día especial. Es un día especial. ¿Tenemos proyectiles? Sí. Me parece correcto. Tú sí que sabes vivir, ¿verdad? Gracias, tío. Gracias. Yo me lo paso bien, tío. No necesito salir de fiesta. Mañana me voy de fiesta. Así que hoy es día de Ringworld. Tengo muchísimo acero, ¿eh? Pero bueno. Nunca sobra, la verdad. ¿Quién va a hacer esto? Oh, tío, que no me limpiéis esto, que no es casa. Es que sois unos porculeros. Que esto no es casa. Y esto tampoco. No tenéis que limpiar esto. Solo tenéis que dejarlo. Vale, eso está ahí por si acaso. Como de aquí no voy a salir y no creo que la active yo. Pues está bien. Vale, ahora están empezando a hacer la comida buena. Están cogiendo ya comida aquí, perfecto. Eso es lo que queríamos. Y aquí sigo sin encontrar nada. Y mientras no salgan los nidos, que creo que es lo más duro que tendría ahora, no pasa nada. Y este almacén se me está empezando a quedar chiquito. Voy a emplearlo. Es que no paro de encontrar vetas gordas. Lo amplío y así voy guardando más. Y eso, tengo que vender comida. Los huevos de gallina. Algún día. Estropeado por la temperatura. Bueno. Fresco, pero estropeado. Un incendio químico en la distancia se ha extendido una nube tóxica a la región. Cualquier persona o criatura que no esté protegida bajo techo se envenenará lentamente. Podría durar desde pocos días hasta un mes. Ahora no pueden salir de casa. Vale. Pues tengo que poner lo de las áreas. Zona área. ¿Cómo se hacía esto? Esto, ¿verdad? Vale, a ver, ¿cómo hacía yo esto? Gestionar áreas, nuevo área. Vamos a llamarlo renombrar cenizas. Ahora todo se va a morir. Cenizas. Ok.
Ahora tenemos que gestionarla, ¿no? Vale, pues cenizas, todo lo que no esté bajo techo. Esto. Ahora no pueden salir de casa, ¿eh? No pueden salir de casa al silo, ni siquiera. La cosa es que me ataquen. O que haya un incendio. Bueno, en caso de eso, pues se verá. Está ya gestionado, ¿no? Cenizas. Y ahora tengo que ponerles que vayan solo a esa zona. ¿Que eso cómo se hacía? Restricciones. Aquí. Y los animales, igual. Animales. Cenizas. Todos en casa. Porque ahora va a empezar a morirse todo. No, esto no es casa, tío. Eso sí. O sea, no puedes tener un fallo. Vale, ¿cómo puedo? No puedes tener un fallo porque enseguida se vuelven imbéciles. Corred que os envenenáis. Ahora van a estar ociosos, pero es que no puedo hacer nada. Es que con las cenizas. Lo siento. No puedo. Con las cenizas se está muriendo ya todo. Veréis. Envenenamiento ligero. Se van a morir todos, tío. Esto es lo peor. Las plantas también se van a morir. Que no dure mucho, tío. Este es el peor evento de todos. De todos. Encima, cuando mueren, no puedes comértelos porque están infectados. A ver si dura poco, tío. Malditas cenizas. Los animales son un buen factor para ver cuánto, cómo de letal es esto. Pero bueno. Colonos ociosos. Ahora veremos cuándo se van a ir muriendo. Lo bueno es que si ahora vienen a atacarme se quedan envenenados también. Pobre rinoceronte. ¿Veis que algunas plantas desaparecen? Eso es a lo que nos referíamos. Ahora no hacen nada, es que no pueden salir. Envenenamiento moderado. Con un día, ¿no? Al aire. No, es Murai, chicos. Bueno, durará, pues no sé, hombre, es que está Randy. Con Randy puede durar, pues, ya te digo, es lo más grande. Pero no puedo hacer otra cosa. Este momento es pasarlo así. Por eso digo que es lo peor. Más si te atacan, hay un incendio o lo que sea. ¿Qué tal, Magic? ¿Cómo estás? Pero bueno, tenemos comida suficiente.
que es lo bueno. No pueden cocinar, pero vaya. Tenemos comida como para un año. Creo. Estamos sobreviviendo a las cenizas tóxicas. Las cenizas tóxicas son... ¿qué es esto? Hay plata. Solo. Las cenizas tóxicas es un evento que si estás fuera, en una zona sin techo, como el exterior, cualquier exterior, empiezas a sufrir envenenamiento. Primero ligero, luego moderado y luego grave. Entonces los animales se están muriendo ya. Estos ya están en... están graves. Dentro de poco, pues empezarán a morirse. Empezarán a desmayarse y morirán. Irremediablemente, a no ser que pare. Y aún así creo que mueren, porque ya están graves. El momento dura día y medio. Lleva. Eso es adiós a los cultivos con las cenizas. Sí, es adiós a los cultivos. Pero bueno. Se están muriendo ya, ¿los ves? ¿Veis cómo se ponen pochos? Ahora irán haciendo plop, plop, plop. Se parece. Entonces, bueno, lo bueno es que tenemos aquí una buena cantidad. Lo malo, dentro de lo que cabe, es que hemos perdido eso y estamos, pues, comiendo. Ahora, si me quedo sin comida, pues, será muy risa. Tendremos que ir a por esto. Lo bueno es que esto se va a mantener. Porque está bajo techo. Lo malo es que está lejos. Pero bueno, comida tengo 866. O sea que... Animal loco. Bueno. Suerte. ¿Cómo está de salud? Problemas de espalda. Bajará las reservas de comida. Sí, eso es lo bueno. Tiene problemas de espalda. Qué lástima la pantera. ¿Llegará o morirá antes? Ay, señor. Que había una mina, es verdad. Destrozado. Bueno, siento. Bueno, podéis hacerme bombas. Que se entretengan, no sé, hacedme también una obra de arte. Hazme la... De madera mismo. No, tío, de madera no, hazme la de acero. Faltan gorros. Es que así se ponen a hacer cosas, tío. Ellos están poniendo pochos, todos. Extremos, están inconscientes. Lo malo es eso, que toda esta comida se echa a perder. Habría sido genial que la pantera no llegara, tío. Pero justo ha llegado. Qué lástima, tío. Este evento es el peor. ¿Qué tal, campo? ¿Cuánto tiempo? Estoy en acceso ahora, pero vine a saludar. Muy bien. Muchas gracias. Oh no, los huevos. Antonita da la luz. Hay un cerdo durmiendo en el almacén. ¿Qué es este juego? Es un... juego que de gestión de colonias en el que tengo que escapar del planeta. Esa es la idea. 2 días lleva ya, casi tres, y los animales están ya en la mierda. Aprovecha y limpia la base. Ya, sí, ya lo están haciendo, ya lo están haciendo. Bueno, no todos, ¿eh? Están limpiando algunos, sí.
Arroz se ha podrido, claro, se empieza a podrir, pero bueno. Mucho animal ya. Cápsulas de carga, ¿qué es esto? Drogas. Son drogas, ¿no? Un fármaco de prevención de infecciones, bloquea la malaria, tal, 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 tomárselo cada 5 días. Este medicamento no hace curar las infecciones existentes, solo previene nuevas. Ah, bueno. No está mal, pero va, da igual. No me interesa. La pantera murió. Ahora se va a llenar todo de cadáveres. ¿Te mueres o qué, elefante? Ah, se han peleado. Bueno. Así se entretienen. ¿Esto qué es? Piel gruesa. Me da igual. Buah, este se ha roto. Mientras no explote. Dios, es que encima está Randy. ¿Cuánto va a durar esto? Puede durar hasta un mes, ¿eh? Todo lo que está en exterior se envenena lentamente. Esperemos que no. Que no dure tanto. ¿Por qué os habéis peleado, tío? A ver, contadme. Rick insultó viciosamente a Láser de madre de utilidad. Y eso le condujo, pues claramente, a una pelea, claro. Tiene sentido. Hay cerdos en la nevera. Vale, podría sacar a alguien a que reparara esto, ¿verdad? Zombie, repárame esto, hija mía. Puedes salir a coger el arroz, no se envenenará mucho. No, pero. Da igual. A ver, por ejemplo, si yo pongo a Creeper y le pongo que cocina. ¿Dónde era? Aquí asignar restricciones, Creeper. A ver, no debería envenenarse si empieza a entrar y salir, ¿no? Creo. Vicias. Ahora lo vamos viendo si se envenena. Pero sí, es una buena idea, Magic. Es una buena idea. Si funciona así, que no se va acumulando y pueden entrar y coger y tal y coger. Lo que pasa es que Vicia se pone a limpiar. Oh, Dios. Bien. Estupendo. Ponte un mini almacén de arroz dentro de la base con prioridad crítica. No, sí, da igual, si no se envenena. Esto es un problema, ¿eh? A ver, si no entran, no pasa nada. Lo malo es que no se van a morir, tío. Es que pican, ¿por qué pican? Bueno, puede que se les caiga el techo si se ponen a picar así a lo random. Que se ponen a picar, tío.
Y no puedo luchar contra ellos ahora. ¿Cuánto cuesta fabricar una alfombra? ¿Cuánto cuesta fabricar una alfombra? Creo que son 20 o 50 de piel, de tela. 7 de tela. Estás muerto, lo sabes, ¿no? Muerto, tío, ¿por qué? Es que están picando como cerdos. ¿Cómo se pongan a picar? ¿Desde cuándo picaban? Yo no sabía que picaban. Pero pican, o sea, si se quedan aquí no, y no pasa nada, genial. Pero es que están picando. La cosa es que piquen y lleguen a mi base. Si se quedan aquí, a mí me da igual. Pero eso. La cosa es, si ataco a una... Asedio. ¿Pero qué está pasando? Se van a envenenar. No vamos a salir, ¿eh? A ver, se van a morir solos, que es lo bueno, ¿no? Lo que faltaba, así, ¿eh? Me están... O sea... Está el juego diciéndome, basta. Lo bueno es que se van a morir. Dios, moriros, por favor. Por favor. Entre eso y esto. Vale, a ver, investígame. Yo qué sé, tío. Otman, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Tenemos muchos problemas, pero muchos. Esto... Bueno. No, 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 no. Es que, tío, si no estuviera esto no me importa, pero es que está esto. Sí, Randy está con todo. Lo bueno es que se pueden envenenar. Pero necesito que lleguen a grave, tío. Mientras no le den al generador. Verdad, que se pueden cargar las torretas. No, tienen que envenenarse. ¿Y estos están picando? Que yo no sabía que picaban. Yo pensaba que se quedaban quietos. Bueno, esto me da igual. Encima se han traído dos morteros, ¿sabes? No uno, dos. Menos mal que son malos. Es que tarda un montón en envenenarse. Oh, tenemos que apagar eso, tío. Eso hay que apagarlo. Esto es súper injusto, ¿eh? O sea, que llegues hasta aquí y te pase esto. Que te pase esto, tenemos que decirles. Esto y que apaguen esto. No, esto no es casa, tío. Olvidaos de esto. Buah, tío, la torreta también. El generador, generador. Vale, volved, volved. Es que es una mierda. I'm back. ¿Qué tal, La Paz? Hombre, los bichos al menos se están portando bien. Pero estos encima no paran de bombardear como si no hubiera un mañana. ¿Se les acaba esto o qué? ¿Cuántos proyectiles tienen? ¿Son ilimitados? ¿Alguien lo sabe? Porque pone que solo les queda uno. Bueno, eso me da igual. No, hay más fuego, tío.
El generador hay que. Es que el generador tengo que cuidarlo. El generador sí que es importante. Las torres. Se va a romper. No, Cripa, no te pongas a esto. Se van a envenenar un poco, pero bueno. Vale. Ahora volver. Wilson, cuando caigan inconscientes puedes tenerlos de prisionero. Ya, pero es que si está la enfermedad esta, no puedo ir tampoco a por ellos. Pero se les... No tienen más, tío. O sea, el problema es que no puedo ir a por ellos con la niebla. Con la ceniza. Porque todo esto has creado, no sé, solo hice una pieza y la pieza lleva ella construida de tiempo, que no es de ahora. No es de ahora. ¿Cuánto tiempo llevas con las cenizas? Llevo de momento 5 días. 5 días es mucho. ¿Cómo estáis de salud? A ver, no debería mataros. Es que si no apago el fuego, se va a acabar extendiendo y va a ser peor. Te vas a morir. Es que no puedo hacer nada. O sea, no hay nada que pueda hacer. No, sí, eso sí. A ver, lo de cogerlos, sí. El problema es que no caen. Aún tienen leve. O sea que... Aún les queda mucho y no paran de... ¿Están fabricando más misiles o qué? Es que no lo entiendo. Te juro que no lo entiendo. Porque les quedan dos en teoría. Pero fabrican solos de la nada. Menos mal que... Tiene la puntería en el culo. Les queda uno. Juego. Esto no debería extenderse, ¿verdad? Ya no les quedan. No, no se extienden. Les queda uno que van a disparar y ya está, ¿no? Ah, tienen incendiarios. Bueno, esto me da igual. Encima puedes, después de la ceniza, puedes recoger los morteros. Si me da tiempo, sí, pero es que no me va a dar tiempo. Oh, Dios. ¿Ha entrado aquí en casa? ¿En serio? ¡La comida, chico! Vale, lo importante es que esto se quede reparado. Vamos a decirle que lo repare a alguien. Porque está en la mierda. Zombie. ¿Tú puedes reparar esto? Es que, tío, no paran, de verdad. Basta. Ahora ya tienes la comida calentita. Gracias. Vamos, zombie.
Lo has hecho de puta madre. Vale, ahora para casa. Al menos los bichos duermen. Y estos ahora mientras duermen se infectarán más. Porque están moderados. Y les quedan solo cuatro. Es que encima son unos mierdas, ¿sabes? No tienen nada útil. Bueno, este sí, ¿no? Este tiene una buena arma. Este no, el otro. Ah, no, es escopeta. Pensaba que era una M16. En lo demás, son bastante fleps. Y de salud y tal, ¿cómo están? O sea, necesidades. Están enfermos, pero acabarán muriendo, ¿no? Con suerte a la noche mueren. Y los bichos son un problema. Los voy a matar con fuego. Yo creo que los voy a matar con fuego. Es decir, como tengo aquí los incendiarios, a lo mejor es buena idea intentar quemarlos. La cosa es, si yo disparo a uno, ¿vale? Si disparo aquí, por ejemplo, se reproduce, tío, encima se reproduce. Si disparo aquí a uno, se vuelven todos súper locos y me atacan. Supongo que sí. Supongo que sí. Mira que sois pesados, ¿verdad? Han madrugado. ¿Quién está yendo aquí? Mira los stats de los que te están atacando y quédate con los mejores. No creo, no creo. No creo que lo haga. Si no hubiera la ceniza, sí. Pero con ceniza de por medio, no lo voy a hacer. Y más teniendo los insectos que voy a tener que lidiar con ellos. Cuando eso que se muera. Además, son piratas, son piratas. Si son piratas, no me interesa. Porque tampoco los puedo devolver. Como a que dice. Porque la esta no les va a bajar nunca. Estaría genial que pudieran dar con un misil sin querer a estos y estos fueran como locos a atacarles. Eso sería. Buah. Se están volviendo locos. ¿What? Eso quería yo, chicos. Desbandada, ¿no? Están asaltando la colonia. Se les han acabado los morteros. Vale. Bueno, que vengan donde quieran. Que vengan por donde quieran. Sería depende porque hay veces que están atacando, por ejemplo, un rinoceronte de una manada y solo me atacaba, pero otras veces venían todos. Es verdad, eso me ha pasado a mí también. Algunos se vengan en manadas y otros no. Bueno, da igual, o sea, que vengan, sí, es que. Lo que pasa que es menos conciencia. Menos conciencia 15, ¿qué quiere decir? ¿Qué es la conciencia? ¿Entendéis? ¿Qué hace la conciencia en este juego? Que caigan al suelo, que se queden inconscientes, simplemente. ¿Por qué ha atacado a su compañero? Pues ni idea, ni idea. Lo bueno es que tengo defensas. Y ellos están en la mierda. Ahora no sois tan chulos, ¿eh? Lo malo es que me van a petar algo. ¿Qué hago? ¿Los mando a disparar? Es que no quiero que lo rompan, tío. Bueno, esa me daba igual. Buah, tío. Nos hemos cargado a Creeper. Me cago en Dios. Los francotiradores se han cargado a Creeper.
Hemos matado a Creeper. Te lo juro. Me cago en. Coño, de verdad. Guay, le dan, venga. Hasta luego. Tío, ¿y por qué no se caen al suelo? ¿Por qué no se mueren del envenenamiento? Me cago en. Ah, y estos. Bueno, estos aún tienen que llegar, ojito. Venid, venid. Es que no sé a qué le van a disparar. Ah, no tiene energía, tío. Vaya jugada de mierda, buah. Ahora os retiráis, hijos de puta. ¿Puede salir todo peor? O sea, me han dejado sin defensas y estas defensas gastaban plastiacero, tío. O sea, en un momento la que me han liado y ahora llueve. Hijos de puta, ahora llueve, ¿sabes? Ahora que ya no tienen para hacer incendios, llueve. Y encima se van porque no puedo luchar contra ellos y hemos perdido a Creeper. Oh, encima a Creeper le he matado yo. Que es lo que más me duele, tío. Que lo hemos matado nosotros. Pero esto, las torretas, si estas torretas hubieran seguido activas, esto no habría pasado. Qué mal ha salido todo, tío. Qué mal. Cosas buenas, no hemos perdido el generador. Cosas malas, todas las defensas perdidas. Y encima tenemos esto. Que están picando, pero vamos. Ojalá se les caiga encima. Creeper, tío. Es que lo hemos matado nosotros. No era, o sea, era genial en comida, lo habíamos hecho genial en comida. Y no era nada malo, ¿eh? No era nada malo. Pero estaba en el momento equivocado. Al final se ha muerto, ¿sabes? Él solo. Parece que estén jugando al Minecraft, sí, tío. ¿Y la ceniza cuánto lleva ya? 6 días y no se acaba. 6 días. Y esto al menos no lo han roto. Voy a decirles que pongan un poco de hogar y que se pongan a hacer cosas fuera. Que reparen y hagan lo que tengan que hacer hasta que el cuerpo les aguante un poco. Esta colmena está demasiado cerca de mi casa. Y esto lo han picado ellos, ¿eh? Cuando el juego dice hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. Están entrando en la casa.
Chicos, ha sido un placer, ha sido un placer. Pero... Uf. Esto no quiero que lo hagáis, ¿eh? Encima cállate que esto no tiene electricidad, no está abasteciéndolo. Métele fuego a los bichos. Sí, lo quiero hacer, pero es que con las cenizas no puedo salir. Y si les prendo fuego a los bichos, van a atacarme. Entonces ahora mismo es cuando menos quiero que me ataquen. A ver, zombie. Hay que madrugar, hay que madrugar. Bueno, para. Me acaban de regalar un sub. ¿Quién te regala un sub? ¿Y a dónde? Vale, ya tenemos luz. Justo a tiempo. ¿Te lo has ganado? ¿Qué has hecho para ganártelo? Tenemos más... O sea, ¿hay electricidad? En teoría, sí. Lo que pasa es que como no tenemos energía de reserva... Hostia, la cocina. Construcción... Vamos. Hay una página donde puedes conseguir puntos con sub. Cuando Mist te regalan la sub al canal que quieras, ¿eh? Qué guay. Espera a que acaben las cenizas. Mucho tiempo. Pones defensas en la entrada del túnel. Eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que quiero hacer. Pero... Pero eso, ¿cómo están de consciencia y tal? También. No quiero que os pongáis con los cultivos. Si se van a morir. Lo que quiero es que hagáis otras cosas. ¿Han quemado a Creeper? Creeper, lo siento. A ver, cultivos. Yo no os he dicho que no hagáis. ¿Verdad? No paran de reproducirse. O sea, esto va a ser horrible, horrible. Horrible. ¿Has seleccionado construcción? ¿Sí? Joder, estoy yo también. Sí, tío, he seleccionado construcción. Bueno, sí, realmente los que quiero que construyan son estos. Cultivo es, ¿no? Cuando llegue a moderado, los pongo. ¿No lo puedes taponar o algo? ¿Esto te refieres? Es que no puedo entrar. O sea, no puedo hacer nada con esto. Es que no puedo hacer nada. Si no hubieran las cenizas, sí. Puedo intentarlo, porque yo qué sé, pongo aquí defensas con algún panel solar y ya está, pero es que no puedo ahora mismo. Y estoy perdiendo energía porque como no... encima hay eclipse, es que hay eclipse, cenizas, o sea, y esto no puedo abastecerlo todo. Se está yendo al garete. En un momento, ¿eh? En un momento. Han empezado a venir eventos y las cenizas llevan ya... 7 días. 7 días y hemos empezado bien. ¿Dónde vas?
No me limpies ahí, hijo de puta. Esto no es casa. ¿Se les puede derrumbar y caer encima, tío? Porque eso sería genial. Es que están picando. Vale, vamos a decirles ya que vuelvan. No, vacas, no. Sé que necesito un proyecto. Eso no es lo más importante. Zombie está fatal, ¿verdad? ¿Qué le ha pasado? Cadáver observado, enfermo, colono muerto. Míralos, tío, cómo pican. Es que no lo entiendo. Necesitáis picar si tenéis aquí un invernadero. O sea, aquí podéis vivir a gusto. Y estos que son súper, súper poderosos, ¿no? Como entren, como entren aquí, me voy a cagar en todo. Porque aquí no puedo defenderme. Es que... Encima, zonas pequeñas. Son las chiquititas, ¿verdad? ¿Quién son las que pican? Pican todos. De verdad, que se vayan la... con que se vayan las cenizas, ya está, me recupero. Pero si no se van las cenizas, es que encima el eclipse también está dando por... Bueno, chicos, lo hemos intentado, lo hemos pasado bien, pero no sé si vamos a pasar de esto, ¿eh? Y encima el asedio. Es que manda huevos. Randy, basta. Vale. El eclipse se ha ido. ¿Cómo están de enfermos? Tengo que esperar a que se les pase. Y entonces mandarlos otra vez. Vale, ya estamos generando energía otra vez. Lo malo son las defensas. ¿Cuánto? Encima me las han roto todas, tío. Las cuatro torretas, las cuatro a la mierda. ¿Sabes lo que duele eso, tío? Se han ido las cenizas, es verdad. Es verdad. Vale. Pues hacer cosas, chicos. Ha llegado el momento de salir y disfrutar del mundo. Vale, necesitamos... Bueno, que se pongan a hacer lo básico primero. Joder, en serio, tío. No tengo defensas. Ay, Dios mío. ¿En serio? ¿Encima vienen por tres lados? No me ha dado tiempo a hacer nada. Así es que... De verdad. ¿En serio? ¿No, no me dejas tiempo ni a llorar a los muertos? Bueno, estas podemos intentar defenderlos aquí. A ver. Que tres defienden ahí. Y los otros están todos por ahí. Vale, espérate. Esto va a ser horrible. Viciaste, de encima hemos perdido a uno. Pete tiene que venirse aquí. ¿Quién más queda? Queda Rick. No me da tiempo a salir. Me cago en...
Vale. Porque hay uno aquí muerto. Dios, por favor, dame un respiro. Son de los lanza, por culo. Son los piratas otra vez. Uy, viene uno. What? Ostras, que están viniendo otra vez. No, tú rescata, rescátalo. Pero bueno. De verdad, por favor. Basta, están huyendo, pero están viniendo. Esto es para reclutar, no lo voy a reclutar, no. Estoy yo ahora como para ponerme a reclutar. Estoy yo ahora como hacer esto. Y encima he perdido un cocinero. Dejadme, por favor. Quiero que arreglen todo y ponerme con esto. También tienen que ir a por los morteros. Eso. Y tengo que hacer las defensas. Entonces, tenemos que hacer otro de estos aquí. ¿Ves cómo he dicho que el hierro hacía falta? Es que gasta 40. O sea. No voy a reclutar a nadie de estos, pero a nadie. Y no voy a hacer torretas de esas, ¿eh? Son muy buenas, pero. Paso, paso. Paso, pero mucho, además. Tenéis que reparar eso. Tenemos que hacer aquí. Basta. No sé cómo hacerlo del fuego. No sé qué hacer. Van a morir todos. A ver, asignar restricciones. Vamos a poner ya que se pongan con esto. ¿Quiénes son los mejores en cultivo?
Matrimonio en marcha. La buena boda os espera. Vale, esto vamos a tener que picarlo también. No, 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 no. ¿Dónde ibas? Cierto. Hola Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo mal. Voy a gastar un montón de esto, pero bueno, da igual. La cosa es que no vayan aquí. ¿Puedo decirles que no entren nunca? ¿Qué juego es? ¿Mal? Me alegro. Es Ringworld. Es un juego de gestión y se me está complicando una barbaridad. ¿Puedo poner a alguien más en construcción que haga algo? Necesito que construya. Necesito que construyan, tío. No es hora de hacer esas mierdas. ¿Qué hago? Lo pongo aquí. Esto así, poner un techo y tendré que poner cable, ¿verdad? Ah, los animales tienen que irse fuera. Animales. Oh, Dios, ¿eh? Esto, pero estos, ¿cuántos bichos hay? Tengo que matarlos rápido. La cosa es que no tengo un tiro limpio. Es que no tengo tiro. Me gustaría hacerlo con fuego, pero... A ver, ¿habéis cogido los proyectiles incendiarios? Y más que solo hay uno. ¿Habría permitido ahogar? Claro, estaba solo el hogar permitido, por eso no se han puesto a hacer nada, tío. Lo que no quiero es que vayan aquí. O sea, no puedo decir que esto no lo toquen con la F o con la Q. Es que la van a liar. Claro, estaba puesto restricción y no estaban haciendo nada. Por eso digo. No, tío, no. Oh, ¿eh? Me la vais a liar con esto, me la vais a liar mucho. No, tío, que no. Me la vais a liar. Que no quiero que toquéis esto. Esto fuera. Que no.
A ver, ¿cómo coño puedo hacer que no toquen esto, tío? A ver, zonas, órdenes. No sé qué hacer para quitar esta mierda. Es que no quiero que entréis. Pero no quiero tener que haceros lo de restricción de área por esta pedazo de basura. Es que no quiero. Tío, de verdad, las putas antorchas de los cojones me la van a liar. Restricción, no puedo poner. A ver, gestionar. Oh, es que no sé cómo decir sin hacer una nueva área, tío. No puedo hacer un área para que no la toquen nunca. ¿Qué hago? A ver, mira, primero selecciona el área donde no quieres que entren y después dale a revertir. Dale a invertir. A ver, si yo no quiero esta área. A ver. Gestionar área. Nueva área. Ah, vale, ya, ya entiendo lo que quieres decir. Ya entiendo lo que quieres. Entonces, yo ahora me voy a áreas. Y ahora le doy aquí. Y en teoría no deberían entrar ahí nunca, ¿no? Si les pongo esto. Pero tío, joder, es que son súper imbéciles. Vale. ¿Alguien ha ido por esto? Tío, solo ha sobrevivido un incendiario. Si no hubiera. Pero, ¿por qué estáis yendo, tío? ¿Qué estáis haciendo? Que no cojáis esto, coño. Qué imbéciles que son. Míralos, son súper imbéciles. A ver, ¿es que queréis limpiar esto o algo? ¿O qué? No sé. No sé qué coño hacen. Basta. ¿Por qué quieren entrar aquí? Es que no lo entiendo. A ver si puedo pillar lo que quieren hacer. Trasladando a cero. Digo, no entiendo por qué son tan imbéciles. No sé qué han hecho con Creeper, pero bueno, ha muerto. Creeper ha muerto. Vale, ahora voy a intentar luchar contra ellos, ¿eh? Es que se están reproduciendo, pero vamos. Es que no paran. O sea, esto me van a matar. Porque van a picar aquí. Es que van a picar. ¿Qué me aconsejáis que haga con esto? ¿Qué me aconsejáis que haga con esto? O sea, es que son. ¿Cuántos son? No se pueden ver, ¿no? Son 9 de estos. 11. Ya son 20. Y 8. Es que son 28 bichos. 12, 16. No, espérate, son más. Son muchos más. Son 9 machos. Diecinueve de estos. Nunca me he encontrado en esta situación. Es que al final el problema es que van a picar. ¿Sabes lo que te quiero decir? El problema es que van a picar la casa. Entonces, tengo dos opciones.
O lucho contra ellos. Bueno, tengo tres. O lucho contra ellos. O me mudo, ¿sabes? O me voy a otra zona a vivir, pero no puedo, es que no puedo. Mi zona es esta. O los dejo a ver si se mueren de aburrimiento. Pero es que va a haber un momento que me van a atacar. Casi siempre eran como 3 o 4 y no amenazaban. Es que son 30, o sea. Y no para de reproducirse, es que no para de reproducirse. Esto tenía que haberlo hecho antes, pero no podía con las cenizas. Y creo que son súper, súper duros. A ver, otra opción que tengo es. ¿Esto funciona? ¿Lanza psíquica y todo esto funciona con los insectos? Cualquier persona. Y esto es psíquico animal. Había cazahombres, pero es que esto no. Es que estos no sé qué son. ¿Son animales o qué son? Es que esto no vale para ellos. Pero. ¿Qué hago? ¿Pruebo a dispararles? Y si se acaba la serie, pues se acaba la serie. Vamos a intentarlo. Se acaba la llamada solar, sí, vamos a intentarlo. Es que. A ver, lanzallamas, láser. Sé que esto es una locura, pero no me queda otra. Es que. Es que son 1 millón. Y están. Si no estuvieran picando. Yo digo de poner. Sí, eso es lo que voy a hacer, pero necesito a alguien que haga incendiar. Es que tampoco tengo una buena zona de tiro. Voy a decirles que piquen esto para poder. Es que ves, tío. El problema es que piquen. Que ya te digo, no sé si. Me dijeron que se podían derrumbar las montañas. Pero no sé a qué nivel. O sea. Yo eso no lo había visto nunca, que se derrumbaran las montañas. Porque si esto se cae, sería genial. Pero es que encima son un montón y no paran de picar. Es que no paran de picar. Y va a haber un momento en el que están picando en círculo, parece, ¿no? Más o menos. Entonces, claro, van a ir extendiéndose. Pues se reproducen, necesitan más espacio. Eso es así. Y estas torretas no van a ser suficientes. Vamos a decirles que piquen esto y cuando piquen esto. Pues. Además, se están volviendo locos. Los insectos. Los de esto. Bastantes que no han picado todavía aquí. Me gustaría saber si tienen un área, tío. ¿Tendrán un área de movimiento en el que no puedan salir? Porque eso sería, si lo supiera, sería genial, en plan de que no pueden entrar a esta zona por lo que sea. Bueno, chicos, ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Picar ni hostias, vamos a intentarlo. Rick, tienes que coger un arma. Los animales, les he dicho que se vayan. Se quedan en el hogar. A ver, mercaderes piratas, sí, esto está la mierda. Mira, podrías trasladar las otras torretas y después, si todo sale bien, entonces las devuelves a su sitio. Mira, vamos a hacer eso. Eso. Lo que pasa es que esta energía no va a funcionar para todos. Pero bueno, traigo un cable y ya está. Vamos a hacer eso, me gusta esa idea. A todo o nada. La cosa es que al estar muy juntas van a explotar todas.
Nave tóxica. Oh, Dios mío. Ya está, estamos muertos. Encima en Cadios. Estamos muertísimos. Nah, no, lo que voy a hacer es. Nah, vamos a luchar. Vamos a luchar con lo que hay. Es que encima una nave, tío. ¿Una nave aquí? O sea. ¿Puede salir peor todo? Yo creo que palmamos, ahí vienen todos. ¡Que vienen! Son muchísimos. Chicos, chicos, ha sido un placer. Ha sido un placer. Que mira esto. El lanzallamas. Hay uno que tiene un lanzallamas. Se lo he puesto. En teoría le he dicho a uno que coja el lanzallamas. Sí, lo tiene Mayo. Es que son. Es que el problema. El problema es que son todos estos. Todos estos bichos. O sea. Buena explosión. Mira eso. A las torretas. Opaca. Encima tienen francotirador. Vamos a la mierda. Se acabó. Se acabó la partida. Se acabó. Son demasiados, son demasiados. Es que. Viene el Man in the Black, no os preocupéis. Claro. Viene el Man in the Black a salvarlos. Me sabe muy mal que esto tenga que pasar así, te lo juro. Porque con todo lo que he currado, que pase esto de una sucesión de eventos súper injustos. Pues sí, estaba en directo. Pero que justo pase esto es súper injusto, súper, súper injusto. Bueno, man, mira a ver cuántos salían de aquí, por curiosidad. Voy a cenar y ha pasado esto. Todos han muerto. Muerte de vicias. Te lo juro, ¿eh? No quiero, no quería que la serie acabara así. Pero ha sido una sucesión de eventos súper, súper injustos. ¿Esto ha sido? Esto ha sido, vamos, una locura. Él se ha recuperado, pero. Lo van a matar. Bueno, mira, eran pocos. Por suerte eran pocos. Bueno, ese tío me da igual. Vaya bullying, nos han hecho. Muere de cerda. ¿Se están cargando los cerdos? Bueno, ha sido la partida más avanzada que he hecho. No, no voy a empezar de nuevo. Voy a empezar de nuevo. ¿Para que me pase esto otra vez? Nada más, no ha sobrevivido nadie, el único era Miranda, pero todos han muerto. Súper injusto, ¿eh? Súper, súper injusto.
Lo de los nidos ha sido los nidos más la nube tóxica más el bombardeo. Me han reventado. Es que justo han sido tres. A lo mejor si no hubiera salido la nube tóxica ni el bombardero y me hubiera puesto con esto a hacerlo tranquilamente, bien. Pero es que se reproducían a una velocidad, tío. He empezado con cuatro nidos. Mira la de nidos que hay ahora. Y han salido, pues no sé. ¿Cuántos eran? ¿30 bichos? ¿Más o menos? Suerte que muchos han muerto. Pero ha sido una locura. Y lo peor es que aún los nidos van a seguir reproduciendo, ¿ves? Estos vienen a atacarme, ¿no? Encima vienen a atacarme. No contentos con eso, vienen a atacarme. Dicen, bueno, acabamos de nacer, pero ya vamos a matarte. Hemos perdido a Rick. Bueno, y luego están también estos, que no sé qué harán. Pero estos se quedan en su nave. Miranda, ha sido muy útil. Topota. ¿Harás otra colonia? Sí, pero me tomaré un tiempo. Me tomaré un tiempo de este juego. Porque no sé cuántos directos he hecho. Es que iba a intentar salvar a alguien, pero es que ya no. O sea, teniendo esto, no voy a salvar a nadie. Este es el fin de mi colonia, chicos. Todos han muerto y queda Topota. Sé un héroe, Topota. El fin, chicos. El fin. Súper injusto. Pero bueno, pues nada, dejaré aquí la serie y a tomar por saco. Casi, nos han faltado. El problema, bueno, es que no ha habido problemas. Podríamos haber aguantado e intentar hacer la nave. La cosa ha sido que se han juntado eventos muy difíciles. Se han juntado la ceniza tóxica, que al principio la estaba llevando bien, la tolerábamos. Pero luego justo han venido los bombarderos, que bueno, daba igual porque los bombarderos, cuando se les han acabado, han venido y hemos matado a Creeper sin querer. Pero luego esto ha sido una locura. Más que nada porque están picando en mi casa. Si no hubieran estado picando en mi casa, o yo que se hubieran salido aquí, pues puedo tener mucho tiempo hasta que eso pase. Pero estaban ya picando en mi casa. Y es que siguen picando, tío. Yo no sabía que estos insectos picaban. Si lo llego a saber, la cosa cambiaba. Pero bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado. Ha sido un placer. Vamos a ver su muerte y ya está. Y me iré. Hombre, no creo que haya cometido muchos fallos. Bueno, todo lo teníamos hecho ya, la verdad. Lo único que necesitaba era el material e irme. Pero ya está. Emergencia médica. Todos se han muerto, tío. Me lo he pasado bien, al menos. Lo he disfrutado. Pero esto ha sido una locura. En un momento ha sido una locura. Vamos, Topi. Muérete ya, amigo. Acaba con tu sufrimiento. Encima no la matan los bichos. Que no sé dónde están, por cierto. Están durmiendo fuera. Supongo que podía haberlos intentado. A ver, podía haber intentado poner todas las torretas y hacerlo mejor. Pero me ha desmotivado esto. Me ha desmotivado bastante. Todo lo que ha pasado ha sido un poco chocante. En plan, todo lo que has hecho, todo lo que has construido, para que en cero coma te pase esto, ¿sabes?
Que también supongo que ha sido culpa de Randy, ¿no? A lo mejor si hubiera jugado con Cassandra en vez de con Randy, pues la ceniza no habría sido tan tóxica durante tantos días. A lo mejor habría salido un par de nidos solo y podría haberlo hecho. No habría tenido a lo mejor la invasión, no lo sé. No lo sé. Entonces, ahora que se acabó la serie, ¿volverás a Minecraft? A ver, Minecraft es otra serie que está ahí pendiente. La haré. Ahora, después de esta, pues jugaré a lo mejor a Darkest Dungeon, que lo tengo pendiente, o Astroneer, o algún juego de ese estilo. También lo que queráis vosotros. Menú principal. Pues chicos, se acabó. Se acabó lo que se daba. De momento dejamos esta serie hasta aquí. Y cuando me pregunten el resto, pues por la serie verán. Todos han muerto. Lo podéis volver a ver luego resubido en el directo. Y ya está. Y de todas formas los resubiré a YouTube. Aunque los otros capítulos no los he subido. Pero bueno, así veis el final. Los que le interesen. Ver cómo se fastidia todo en un momento. Y nada más, chicos. Muchas gracias por estar conmigo el directo de la noche. Y nos vemos, supongo que el lunes o el martes. Un día de estos. Cuidaros y morid.